Nosotros tenemos alrededor 550 talleristas desplegados por todo el país durante todos los fines de semana y estamos haciendo una inversión de alrededor 16 millones de quetzales, que es el presupuesto que este programa tiene. Dentro de los talleres dentro del área de talleres también se les ofrece una refacción a los jóvenes para también con ello prevenir nosotros todos los problemas de desnutrición que el país enfrenta. El programa pues contribuye a reducir el riesgo de nuestros jóvenes, adolescentes y también miembros de la comunidad para que ellos pues no estén en hechos delictivos, ¿verdad? Y que ellos tengan la capacidad de poder desarrollar todas sus habilidades y fortalezas. Okay. Estamos en 16 departamentos de Guatemala, en 89 municipios y tenemos 128 escuelas que tenemos bajo nuestro cargo, con el apoyo también del Ministerio de Educación. Las edades pues no tenemos una edad estipulada, ¿verdad? Llega a toda la familia, como lo indica también específicamente su objetivo principal. Más, sobre todo que son vulnerables y en riesgo, ¿verdad? Que muchas veces vienen con desintegración familiar y eso también nos ha costado un montón, pero gracias a Dios con nuestros talleristas, con los supervisores que son los que ellos dan cada el reto, pues hemos avanzado. Y creo que el objetivo del programa es que ellos sean que la escuela sea un refugio, los talleres igualmente, es donde nosotros les decimos con los brazos abiertos, vengan, nosotros no estamos excluyéndolos por su forma de vestir, por su habla, nada. Ahí sí que es una casa nueva para ellos. Pues nosotros les damos el seguimiento en que también podemos hacer una ruta crítica dentro de los mismos programas sociales y que ellos también puedan ser partícipes de estos mismos, ¿verdad? Así como nosotros que estamos también aunados al programa de beca empleo, que es el principal el reto que nosotros tenemos de que ellos también, a través de las certificaciones que nosotros tenemos del Mineduc, ellos puedan pues venir y decir... Yo estoy avalado a través de la DGEX para poder implementar un nuevo desarrollo de mi capacidad en el sentido de poder tener empleabilidad. Ok, ahorita tenemos inscritos, tenemos 22 mil jóvenes a nivel nacional. Específicamente un dato no podemos otorgar en el sentido de que de empleabilidad pues sí han tenido muchos alcances, ¿verdad? De un 100% te puedo decir que hay un 40% que los jóvenes están involucrados también ahora en nuevos retos de empleabilidad.